Bueno, el primer paso cuando empezamos en la transportación, después de que habíamos terminado y adquirido nuestro entrenamiento y la licencia CDL, vino una empresa que buscaba equipos porque es una empresa grande y mueven cargas por todo el país. Así que nos dieron la gran oportunidad de entrenarnos por 3 meses. Vivimos en el camión mi esposo, el entrenador y una servidora. Y en esos 3 meses, bueno, fue para entrenarnos acerca de todo lo que teníamos que hacer para estar de acuerdo a la ley. Después de ese entrenamiento, nos regresaron a la terminal de la empresa y nos hicieron un examen. Y bueno, ahí pasamos y ya nos dieron un camión, nos dieron un camión del año en ese entonces, 2018. Y bueno, empezamos a hacer cargas de norte a sur, de este a oeste. Desde Florida hasta Washington, no sé, de las Carolinas hasta California, siempre más de 2,000 millas, atravesando por todos los climas habidos y por haber. Muchos que están en la transportación saben de esto, que el 80, la ruta que pasa por allá arriba, todo por Wyoming, Iowa, Wisconsin, todo eso para allá arriba es el clima más extremo del país. Pero esas son las rutas que agarran las empresas de transportación grandes y porque pues no muchos quieren transitar esas rutas. ¿Y qué hacen ellos? Pues meten a los novatos. Así que nos tocó, pero fue muy buen entrenamiento, por eso ningún clima realmente nos asusta. Sabemos que puede pasar un accidente, pero casi todos los accidentes se pueden prevenir. A menos que de verdad te toque a alguien así súper inconsciente que se te mete en el último minuto. Pero bueno, estuvimos haciendo esa ruta después del entrenamiento por 6 meses. No dormíamos, nos tocaba dormir de día, de noche. Nuestro horario que manejábamos era de 3 de la mañana a 3 de la tarde. Y bueno, yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Este ritmo es muy pesado para mí porque ya en el pasado yo tuve empresas que yo trabajaba de noche. Yo siempre he tenido negocio y siempre he estado al pendiente de las operaciones. Entonces le dije, es tiempo que cambiemos. Él dijo, tienes razón, así que aplicamos para comprar un camión. Lo compramos por fuera de la empresa para no tener que quedarnos con ellos trabajando para pagarles este camión. En ese entonces el camión nos costó 135 mil dólares, un Kenworth. Con motor Cummins, hermoso es el que tenemos hasta el día de hoy, y ganábamos a 45 centavos la milla, 22.50 para Al y 22.50 para mí. Pero nada es imposible, nos lo propusimos, lo conseguimos, gracias a Dios no debemos el equipo. Y bueno, solo estuvimos haciendo como dueño de camión con esta empresa, fuimos 6 meses empleados, 3 meses como dueño de camión y de ahí, bueno, nos dimos cuenta que estábamos listos para el siguiente nivel y fue cuando agarramos nuestra carta de autoridad. En la carta de autoridad, el gobierno te da la carta de Washington y ahí ya tienes que empezar a pagar una aseguranza doble porque tienes que pagar la aseguranza de que te den la carta de autoridad y la aseguranza que le estás pagando. En este caso, nosotros, nuestro camión todavía estaba bajo esta empresa a la que le estábamos haciendo pues todo tipo de cargas, ¿verdad? Pero esta misma empresa tenía una área de logística, así que fui y pregunté si nos aceptaban con una carta de autoridad nueva y ellos nos aceptaron al mes de que teníamos la carta de autoridad y ahí fue donde empezamos nuestro primer paso como dueños de camión, pero también ya con empresa, con carta de autoridad y con ellos hacíamos lo que se llama drop and hook, que es soltar y agarrar trailers que también nos movían por todo el país. Y bueno, pero tenía las grandes ventajas de que ya nos pagaban a más la milla y pues teníamos carga constante. Eso no se acababa. Así que, bueno, aquí voy a dejar esta parte para ahora seguir con cómo nos fue teniendo nuestra carta de autoridad.